Buenas tardes, Andrés, espero que estén bastante bien. Este es el que dice una seed bastante genial. Si les vengo trayendo una seed bastante épica, les vengo trayendo una seed donde vamos a encontrar 5 aldeas. Así que como escuchan, una locura. Y bueno, pues antes de todo les quería comentar que muchísimas gracias a toda esa gente que me está enviando sus seeds, sus mapas. Incluso lo estoy invitando a toda la gente que pues regularmente no sabe que tengo Twitter. Pues ya saben que mi Twitter siempre se los dejo en la descripción. Si quieren lo que viene siendo enviarme un mapa, una seed, cualquier mod que hayan creado ustedes, pues ya saben que mi Twitter siempre estará en la descripción. Para si quieren enviármelo, ya saben, si me van a enviar una seed, pues me hacen un tweet, pues obviamente me lo envían a mí y pues van a poner lo que voy diciendo, si es una seed van a poner la seed y una screenshot de la seed para saber qué vamos a encontrar en la seed, y pueden poner una descripción para saber, no, pues en esta seed vas a encontrar una aldea y tal, y pues si es un mapa, pues obviamente van a poner el link, van a poner de qué se trata el mapa y todo eso, y van a poner una foto, o sea, una screenshot, y pues nada, simplemente ese es lo que les quería decir, que pongan fotos si me quieren enviar algo para saber qué estoy descargando, y pues nada, señores, simplemente les pido eso, y pues si quieren que le haga review y todo eso, pues obviamente pues tienen que enviármelo por Twitter y todo eso para yo hacerles review a un mapa que ustedes tengan. Así que pues nada, señores, yo simplemente es para apoyar a los androides, y pues si quieren que pues más gente conozca lo que viene siendo sus creaciones, pues ya saben, enviármelas por Twitter. Así que pues nada, señores, un saludo a lo que viene siendo un suscriptor que me mandó lo que viene siendo esta increíble semilla, que pues por Twitter es Jesús Gamer. Un saludo, la verdad, muchísimas gracias por enviarme esta épica semilla, que la verdad está bastante genial. Ya saben que si quieren más, sí, señores, por favor apoyen el video con su like. Yo regularmente no me gusta subir citas así, una aldea, no, me gusta subir seed épicas. Así que pues nada, señores, si quieren seed épicas, dejen su like, ya saben que no les cuesta absolutamente nada. Al igual que también los invito, señores, que copien el link del video y compártanlo con sus amigos para que más gente conozca esta increíble seed. Así que pues nada, señores, la seed es Air Cancer. Simplemente tienen que poner eso, ya que lo pongan, pues simplemente lo que tienen que hacer o verificar es que el tipo de mundo sea infinito. Si lo ponen en plano, en antiguo, no va a funcionar, así que pongan infinito. El modo de juego es aleatorio, ustedes lo pueden poner que ustedes deseen. Yo en este caso lo voy a poner en creativo para poder volar y pues enseñar la seed mucho más rápido. El nombre del mundo obviamente es el que ustedes deseen, incluso lo pueden editar ya con lo que viene siendo la nueva opción que nos han agregado en Minecraft Pocket Edition, pero pues yo le puse suscríbete y estoy invitando a toda esa gente que pues les gusta la seed, les gusta los mods, les gusta todo sobre Minecraft Pocket Edition, trucos, cositas para trolear y todo eso, pues simplemente los invito a que se suscriban. O sea, simplemente suscríbanse, al estar suscrito YouTube te enviará notificaciones, y al estar suscrito vas a formar parte de esta increíble familia que somos la Android Army. Así que pues así es, vamos a lo que viene siendo, como les había dicho, pues ya que hayan hecho todas esas cositas que les había mencionado, pues ya simplemente le dan en crear mundo. Así que pues así es, se genera el mundo y vamos a esperar un momentito. Como pueden ver, algo muy épico, señores, que encontramos bastantes cositas. Como pueden ver, aquí está lo que viene siendo uno de estos, se puede decir que pozos del desierto, que están bastante geniales, señores, la verdad que está bastante genial. Y como les digo, algo muy épico es que aparecemos en este bioma, señores. No sé si haya lo que viene siendo en este bioma, se ponen muchas minas. Regularmente puede que haga lo que viene siendo minas si te pones, si te adentras a este bioma. Y bueno, como les digo, vamos a buscar lo que viene siendo las aldeas. Las aldeas están para acá, señores, están para acá. Vamos a irnos por aquí. Y pues nada, señores, voy a subir la visión para poder ver mucho más. A ver si no se me crashea, maldito. O sea, ahí subimos lo que viene siendo la visión. Y las aldeas están justamente para acá. Allá, como pueden ver, acá se ve. Es justamente, vas a aparecer y vas a irte a lo que viene siendo la opción. Vas a ir por este pequeño lago. Y como pueden ver, por acá está lo que viene siendo las aldeas. Así que pues nada, señores, vamos a ir adelante. Y como les digo, si notan un poquito de retraso, es principalmente porque está cargando un montón de mundo, un montón de bloques, un montón de chunks. Y bueno, como pueden ver, vamos a bajar un poquito lo que viene siendo los gráficos que me pasé. Así, vamos a ponerlo aquí y pues ya carga bastante. Así que pues así es, como pueden ver, las aldeas están bastante grandes, son bastante épicas. Como les digo, hay un montón de lo que viene siendo casa de los herreros que le podemos robar bastante. Realmente no sé por qué, pero le robamos mucho a los herreros. Es un poco de trampilla, pero es principalmente la función de las casas del herrero, ayudar un poco al jugador si te encuentras una aldea, es como la recompensa. Así que pues así es, por acá no me pasé ninguna casa del herrero, no. Como pueden ver, o sea, ahí está súper épica, o sea, una aldea bastante grande. Incluso hay más para allá, ahorita vamos a ir a checar. Y pues nada, vamos a bajar para robarle algo al herrero, que siempre le andamos robando. Pobre herrero, se la lleva trabajando y nosotros robándole. Maldita sea. A ver, vamos a romper acá, y como pueden ver, vamos a tener pico, un poquito de minerales, que viene siendo hierro y oro, un poco de manzanas, que nos viene perfecto para comer, ahí, al igual que también pan, y un poco de tinte, señores, que nos viene perfecto, y pues nos la robamos y nos vamos. Ahí va a quedar el herrero como, what the fuck, mis cosas. Y bueno, vamos a ir adelante, señores, simplemente ya que pues pasen por este lugar, para acá va a haber más aldeas. Así que pues nada, señores, como pueden ver, aquí ya me están cargando una aldea para acá y otra aldea para acá, que como les digo, son 5, o sea, aquí están 3 pegadas, acá hay otra y para allá hay otra, o sea, está súper épico. Y bueno, por acá tenemos lo que viene siendo más aldea, por acá está bastante genial. Incluso hay un poquito de llanos por aquí que te puede servir bastante para hacer tu casa. Como pueden ver, hay lugares muy bonitos. Y bueno, por aquí hay un pequeño lago improvisado
lado ahí, los aldeanos bailando. Pluma, pluma. A ver, y pues nada, señores, como pueden ver por aquí está bastante genial. No hay ninguna casa del herrero. A ver, vamos a ver por acá. No hay casa del herrero, maldita sea. No vamos a poder robar. Pero como les digo, todos los cultivos que tienen los aldeanos es algo muy bueno, porque ya saben que en esta actualización, pues, ocupamos bastante comida para, pues, poder, lo que me diciendo, regenerar vidas si estás en supervivencia. Como pueden ver, aquí hay más comida, aquí hay, lo que me diciendo, más aldea. Y pues por acá hay una pequeña mina que regularmente se ponían muchas de estas minas en lo que me diciendo los diferentes tipos de aldea. Incluso si se ponen a buscar, van a encontrar lo que me diciendo minas como estas que te sirven para lo que me diciendo, pues conseguir minerales. Como pueden ver, simplemente adentrándonos un poquito a la mina, encontramos lo que me diciendo iron, señores. Como pueden ver, es bastante. Y pues nada, si ustedes se van adentrando, pues, pues como les digo, estas minas se caracterizan porque son regularmente muy grandes y pues puedes ir consiguiendo un montón de minerales. Por acá ya hay un montón de iron, como pueden ver por acá hay más iron, acá es lo que me diciendo, hay carbón. Y como les digo, ustedes ya es cuestión de que ustedes se adentren un poquito a la mina y pues consigan lo que me diciendo, diferentes tipos de minerales. Como les digo, hay un montón de caminos, un montón de subidas y bajadas donde pueden conseguir lo que me diciendo, diferentes tipos de minerales. Así que bueno, así es, como les digo, una aldea, la verdad que pues bastante bonita, o sea es una locura, o sea, un montón de aldeas por allá. Está la aldea más grande. Yo regularmente me pondría, hiciera una casa por aquí, la verdad, y pues tuviera todas las aldeas cerquitas. Incluso también puedes hacer una casa por aquí y estar rodeado de aldeas, lo cual está bastante genial, señores. Como acá, por acá podemos ver lo que viene siendo un cultivo terrario. Un cultivo ahí a lo hardcore. Aquí los aldeanos pues se tiran ahí para cultivar. Como les digo, la verdad es que está bastante genial, señores. Espero que les haya gustado la aldea. La aldea, o sea, está bastante bonita. Al igual que también espero que les haya gustado lo que me hicieron las islas, la verdad que está bastante genial. Ahí los aldeanos, malditos aldeanos Spider-Man, ahí andan arriba de las casas. Ahí están bailando ahí en la casa, maldita sea. Y como les digo, pues la isla está bastante épica. Incluso si se adentran para acá, señores, van a encontrar lo que me diciendo, pues minas abandonadas y todo eso que regularmente se exponían en lo que me diciendo este tipo de biomas. Así que bueno, señores, eso sería la isla. Espero que les haya gustado. Ya saben que el link de lo que me diciendo, mi Twitter estará en la descripción para si quieren enviarme lo que me diciendo, sus mapas, sus creaciones, no sé, mods, sus mapas, ya les había comentado, y las seeds y cualquier cosita que hayan creado ustedes en Minecraft Pocket Edition. Incluso también si saben algún truco, algún glitch, pues me pueden enviar lo que dicen en screenshot y me pueden explicar cómo se hace, y yo les estaré enviando un saludo a toda la gente que pues le haga review cualquier lo que viene siendo cosita que ustedes quieran. Así que bueno, señores, espero que les haya gustado, espero que pues les haya gustado esta increíble seed, la verdad que es una locura. Y bueno, señores, muchísimas gracias por estar viendo el video, la verdad yo se los agradezco infinitamente. Así que bueno, señores, espero que les haya gustado. La verdad pues me quedo sin palabras con todo ese apoyo que me están brindando, la verdad muchísimas gracias. Ya saben que yo hago esto principalmente por ustedes. Espero que pues me lo agradezcan con su like. Ya saben que no les cuesta absolutamente nada, no, simplemente apoyen cualquier video, o sea, apoyen todos, la verdad. Yo regularmente pues me esfuerzo bastante en cada video y pues espero que pues me lo den a saber pues con su like. Así que pues así es, ya saben que cada like me motiva bastante a seguir adelante. Y pues así es, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, apoyen el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan, hasta la próxima, nos vemos.